La verdad que los emprender están teniendo un éxito muy bueno en Villa Regina y en el circuito. No solamente tenemos Villa Regina, sino tenemos cursos de emprender lo que es en Valle Azul, Chichinales, Godoy, Huergo y obviamente Regina. Lo lindo que se hizo este año es que se le dio una gran apertura a los emprender, donde muchos referentes, muchas instituciones, iglesias, fundaciones, pudieron tener acceso al emprender y ellos ser los que brinden esta herramienta a su allegado. Entonces, lo que logramos con este tipo de herramientas y con este tipo de construcción de red entre todos los referentes es tener un alcance más amplio a todo el ámbito de la población. Lo primero es soldar, conocer la máquina, usar los elementos de seguridad, por ejemplo, tanto guante como careta y antiparra, por ejemplo, si hay que cortar con la moladora. Todas esas cosas se le va enseñando para que algún día, si ellos quieren aprender, o sea, quieren hacer ese trabajo, lo pueden hacer en su casa, en un taller o lo que sea, ¿vio? Todo lo que es metalúrgica, todo lo que es herrería artística, o sea, tanto herrería artística como herrería grande, trabajar, por ejemplo, arreglo de camiones, arreglo de máquinas, tractores de las chacras, rastras, arado, agua hidráulica también.